La gaita zuliana tiene sus inicios desde las épocas de la colonización. Eran cantos utilizados para la recreación del pueblo o para la manifestación religiosa, pero también eran una forma de protestar contra el poder español. Mi gaita nunca se humilla porque su verso es vibrante, siempre tiene tambaleante a los lacayos de orilla. Las gaitas fueron evolucionando, esparciéndose a nivel nacional, y en Caracas calaron tanto que dieron paso a lo que hoy conocemos como los Festivales Intercolegiales de Gaitas, una competencia que empieza a mediados de noviembre y termina antes de Navidad. Desde hace 32 años estoy montando gaitas intercolegiales, he montado diferentes colegios, pero desde el año 2019 empecé a montar las gaitas acá en el colegio Champañat, ya que mis hijos son de acá del colegio. Vamos. Están arrancando tímidos ahí y después te agarran fuerza. Necesito fuerza desde el principio. Hemos tenido, a lo largo de todos estos años, hemos tenido muchas personas que cuando descubren que tienen ese talento de poder tocar un instrumento, han decidido irse afuera a estudiar música y a perfeccionar su instrumento. Y eso para nosotros es bellísimo, porque al final lo que estamos haciendo es cultura. Los meses de entrenamiento son largos. El grupo pasa casi un año entrenando y practicando una pieza de 17 o 18 minutos para poder representar a su colegio y en algunos casos a su promoción. Como te dije al principio, la gaita es una mini industria y toma casi todo el año, toma 11 meses de trabajo. Comenzamos en enero con las audiciones. Hay audiciones, en el caso del Mérici, las niñas audicionan para todo. Y de allí, una vez que vemos todos los talentos que tenemos, el grupo de directores, tanto de música y baile, empezamos a seleccionar a las niñas donde más se necesitan. Bueno. Se hace la audición, luego de eso se hace un proceso de selección con la madre, que también se hace por notas, depende de si es una nota mayor a 15 o prácticamente también por conducta. Esto termina siendo un trabajo y yo les inculco a ellos de que esto es un trabajo, donde tienes que tener responsabilidad, donde tienes que tener compromiso, donde tienes que llegar temprano, donde no me puedes llegar tarde, donde no te me puedes acostar tarde un día sabiendo que tienes un ensayo al día siguiente, donde tienes que cuidarme la voz porque fuiste para el concierto de reggaetón y entonces empezaste a cantar y llegaste afónico a tu casa. Esto termina siendo un trabajo. Expresión sincera del zuliano en Navidad. He tenido un progreso bastante bueno desde 2020 hasta acá, sobre todo con más que todo cosas técnicas, controlar la fuerza, las expresiones. Siento que cuando comencé no era tan expresiva, era como con chaleco. Ha ido de poquito a poquito hasta que he perdido el miedo escénico. Siento que ha sido un proceso muy largo, pero bastante satisfactorio y estoy bastante orgullosa de todo. Lo bello del proyecto de las gaitas intercolegiales es que nosotros tenemos que seguir rescatando las tradiciones nuestras. Las gaitas de un inicio fueron algo muy tradicional. Creo que siempre se mantuvo ese tema de los porcentajes de gaita, que todo fuera gaita. Antes no se metía tantos géneros de lo que es el pop, reggaetón. Creo que es algo que ha variado muchísimo a raíz de los años. Si bien los chamos de hoy en día lo que escuchan es reggaetón, trap, Bad Bunny, etcétera, etcétera. Nosotros lo que intentamos es enseñarles que hay algo que es nuestro. ¿Qué sucede con eso? Es como el criterio de cada persona. Hay personas que defienden lo tradicional y eso está bien. Hay personas a las que les funciona. Yo particularmente apoyo a que todo tiene que evolucionar y todo tiene que ir en pro a que la gente conozca lo que es el género y no una canción. Y para eso existe en los intercolegiales de gaita un reglamento. Un reglamento que hicimos los directores musicales de todos los colegios, donde decimos que de un 100% para un festival de gaita hay que tener 70% de gaita
gaita, parranda, aguinaldo, villancicos, y dejar un 30% para fusionar de otros géneros o adaptar cosas. Necesariamente es una cuestión de necesariamente de los músicos. Los músicos no son dueños de esto, son más bien los niños y las personas que llevan mucho tiempo haciendo crecer esto. Entonces, ahí hay una tradición que sí, que difiere de la tradición gaitera del Zulia, totalmente. Pero hay una tradición, sin duda alguna, hay un sonido. Uno escucha una gaita intercolegiada, esto suena a gaita intercolegial, esto no suena a gaita. O sea, ya, eso ya te dice, ya te aclara un poquito que sí hay una tradición, sí hay algo de fondo, que hay industria, que la industria se ha metido, sí. Se ha visto que hay un espacio que aprovechar ahí y buscado monetizar la cuestión, sin duda alguna. Los festivales de gaitas iniciaron como simples festejos de la época decembrina, en los que varios estudiantes se juntaban para tocar música gaitera. Pero esto fue cambiando a lo largo de los años, sobre todo a partir de los años 2000. De una simple participación tradicional pasó a ser una competencia. Y la muestra más evidente de eso son los espectáculos de alto rendimiento, donde la inversión de dinero se equipara a la inversión de un show profesional y varias marcas quieren tener presencia. Que hay mucha gente que critica las gaitas intercolegiales porque dicen esto es un dineral y esto es un lujo y etcétera, etcétera. Al final, lo que todo esto genera es increíble. Hay padres que al principio dicen, no, es que yo no voy a pagar esto porque yo no puedo pagar esto porque esto es... Y cuando ven a su hijo tocando un instrumento, dicen, dime dónde tengo que dar, yo lo tengo que dar todo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque te toca el corazón. Te toca el corazón porque estás haciendo música. Estás haciendo durante 10 meses a un artista que se va a montar en una tarima, ¿sabes? O una bailarina que se va a montar a bailar. Entonces, eso tiene un mérito muy grande. Obviamente, yo pienso que está la parte de la tradición y de la industria tiene que estar pegado. Porque obviamente, esto es vestuario, escenografía, ¿sabes? Es un musical. Es tratar en lo posible de hacer el mejor show posible para impactar a un jurado, ¿ok? Pero al final, yo soy de los que pienso que menos es más. En nuestro caso hemos ido como adecuando a la situación. Cuando yo comencé, los dos primeros años delante sacábamos hasta un arbolito de Navidad que medía 7 metros. Podíamos sacar un andamio. No es que no ha afectado a los festivales y a los grupos de gaitas, sí los afecta. Pero creo que es una forma en que los chamos se salen de todo esto y es como decir, wow, o sea, no le voy a dar a mi hijo el Niño Jesús este año porque hay crisis. Creo que uno hace el esfuerzo y trata de que pasar por encima de eso. Realmente no sabría decirte cuál es el promedio ahorita, porque siempre ha sido muy grande, siempre ha sido muy diferente. Porque dependiendo de aspiraciones o de la ambición del proyecto de cada colegio, porque algunos, bueno, que le dedican menos tiempo, otros le dedican muchísimo más tiempo, y de eso depende realmente el tiempo que se espera que le dediques al trabajo. Hay algunos que, bueno, por lo menos en este momento del año están ensayando algunas veces a la semana, nosotros estamos ensayando todos los días a la semana. Porque normalmente se paga una dirección musical que es nuestro trabajo como directores para enseñarle a los chamos. Esto es como clases particulares, ¿sabes? Entonces, cuando tú empiezas a sumar, es como si tuvieras una clase de matemáticas, un profesor de matemáticas o un profesor de física, ¿ok? Aquí se cobra mensualmente una mensualidad a cada muchacho, ¿verdad? Por la dirección musical y a partir de tal mes se le empieza a cobrar a los papás por el vestuario, ¿sabes? Por los zapatos, por escenografía, por alquiler de sonido, ¿sabes? Por el ingeniero de sonido en los festivales y eso obviamente va más o menos sumando, pues. Estimado, te podría decir que puede estar entre los $800 y $1,000 los 10 meses. Por lo que yo he entendido y por lo que en el tiempo que me he manejado en el medio, sigue siendo el empuje principal de que suceda esto, siguen siendo los padres. No es que viene una empresa y mira, le voy a dar una cantidad N de dinero a un colegio para que monte. No, eso no pasa. Eso realmente no ha pasado. Que hay patrocinios en los festivales y todo esto, hay toda una cuestión. Pero todo el proceso del montaje de gaitas, que ahí realmente donde lo que le pagan a las personas que montan, el tiempo que se le dedica, ahí no hay industria, ahí no se mete nadie, realmente.
Pero entonces, ¿qué es lo que hace que los padres inviertan tanto en una actividad como las gaitas? El apoyo es para que ellos tengan la oportunidad de ver una Venezuela diferente, que hay oportunidades, que aun cuando no saben hacer las cosas, porque casi ninguno de los que están allí son músicos, cantantes o bailarines, y ellos tienen ese gusanito y esa sensación de querer hacer cosas, y uno tiene que estar allí para decirle si se puede. Indescriptible, es indescriptible. Yo vivo a través de mi hija, que es la bajista del colegio. Yo he vivido la experiencia de una manera indescriptible. Porque básicamente vivimos en un país lleno de complejidades y creo que aquí en Venezuela se pueden hacer cosas muy buenas, pero todo depende de la inversión, del trabajo, de la dedicación y de la disciplina, como te he mencionado. Sin eso no se hace nada. Darnos cuenta que esto lo van a vivir ellos una sola vez. Esto no es algo que se repite nunca en la vida. Y con todo lo que uno diga, qué fastidio, qué calor, esperar, el dinero, todo lo vale la pena por esta alegría que nos da nuestros hijos. Mezclarse de manera eficiente entre los colegios y estar en tarima para ellos es lo máximo. Desde el año 2019 para acá, ya hoy en día somos 24 colegios caraqueños montando gaita. Hace 3 años eran 15. Se han venido sumando, ¿por qué? Porque se dan cuenta de que hay que seguir rescatando las tradiciones y hay que seguir enseñándole a la gente nuestra música, porque desafortunadamente también la música a nivel global ha sufrido mucha decadencia. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como venezolanos tenemos algo que no tienen en otras partes del mundo, que es la gaita, que es nuestro, eso es de nosotros, eso no me pueden decir que viene de ningún otro lado, es nuestro. Entonces, está en nosotros los directores, está en los directores académicos de cada colegio creer en esto. Y mientras sigamos creyendo en la gaita, esto no va a morir.